Hello. Good evening, teacher. Good evening, sir. Welcome. Thank you. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Igual que anoche, solo estaré como oyente porque todavía estoy mal, teacher. Okay. Hello, Katy. Katy, por ahí le envié, quedé en deuda todavía con algo. Una cuestioncita porque tenía un día, pero súper busy. Pero al no más poder, le voy a enviar lo de que hace falta, ¿ok? Good evening, teacher. Sí, no hay problema. Ok. Okay, how is the weather in your area? Yes, right here is kind of rainy. Por acá, sí, bastante suave, pero ahí está la lluvia. Bueno, aquí también ha estado lloviendo. Ah, okay. Sound is. Este clima es no normal, the weather is not normal. Bueno, la otra cosa que quisiera probar es si les puedo compartir. Una presentacióncita que tengo por acá. Gracias.
Good evening. Good evening. It is Brandon here. It is Brandon here. Papá llueve, llueve, señores. Good evening. Ok, les he compartido en el chat de Zoom una presentación de PowerPoint. Vean, a ver si la pueden descargar, por favor, para que les quede ahí este material también. Me van avisando si pudieran, si pudieran. ¿Se pudo o no se pudo? Sí se pudo, teacher, su audio no se escucha bien. Ahorita estamos moviéndonos para poder oírles mejor. Como les dije, llegó la lluvia, déjenme cambiar micrófono, no sé si ya me están oyendo bien. Sí, ahí estoy con el genérico de USB. Hola, hola. Sí, hello. Se escucha mejor. Ahora sí, ahora sí. Bueno, por ahí les dejé para que puedan practicar sobre la hora. Por ahí les he dejado, ¿cierto? Good evening, teacher. Good evening, Edwin. Bueno, veamos. Bueno, alguien se nos reportó por ahí. Bueno, ahí va a estar pendiente del mantenimiento. Ahí están los de mantenimiento. Bueno. Ni modo, toca. Y cuando toca, toca. Good evening, teacher. Good evening, sir. Welcome. Thank you. Ok, vamos revisando entonces la asistencia de este día. Let me see how many people. Wow. Solo tengo 11. Bueno, voy a dar un par de minutos más, quizá en lo que comenzamos a hablar del tema. Yesterday we were talking about the time. Estuvimos hablando de la hora. Recuerdo que compartí con ustedes las diapos. Pero creo que en esas diapos todavía nos hacían falta algunas, como por ejemplo estas. Ok, but I'm going to use another one. Voy a usar otras para hacer el review. Tenemos suficiente material. Para poder compartir con ustedes.
Okay, but before that, let me show you that my presentation. Déjenme, por favor, comparto con ustedes mi presentación. Okay, here we go. I hope that all of you can see it very well. Espero que todos la puedan ver muy bien. Okay, this is class number 14, how to use prepositions of time. That is the topic. How to use prepositions of time. Cómo usar preposiciones de tiempo. Ese es el tema que haremos el día de hoy. In order to start this topic, I would like to welcome to all of you. I'm really glad to see you again. Tomorrow is going to be free, it's weekend, and you are going to enjoy it with your families. I don't know if you are going to work tomorrow. No sé si algunos de ustedes tienen que trabajar el día de mañana. Quienes no, pues disfruten su fin de semana. Y a quienes les toca trabajar, pues no nos toca de otra que darle y seguir adelante. En mi caso, tengo que estar a las 7. At 7. Así nos toca. Okay, time for review. We are going to talk about how to say the time. But in order to do that, let me share with you some new slides. Voy a compartir con ustedes unas diapos solo para hacer el review. Y refrescarles un poco la memoria de lo que vimos ayer. Okay, do you remember this, right? Lo vimos con otras imágenes, pero sí recuerdan eso, ese diagrama, ¿sí? O'clock, 5 past, 10 past, 1:15, 20 past, 25 past, half, 25 to, 22, 1:15, 10 to, 5 to. Eso es básico, básico, ok. Okay, hold on a second. Let me do something now before to show you that. Déjenme hacer algo antes. Me recuerdan, por favor, de la asistencia, porque si no, se nos escapa. Y ahorita estamos dándole tiempo a los demás que tal vez están en camino. Okay, hold on a little bit. Okay, here we go. Bueno, ahí tenemos a Evelyn que dice que va en camino. Y no sé quién más. Ok, el review lo vamos a hacer usando estas diapositivas. Eso ya lo mencioné.
Okay, I need a volunteer who wants to read the first paragraph. Me gustaría una persona voluntaria que nos lea el primer párrafo. Iniciando desde donde dice, we use the phrase o'clock, place, but we can call it in the dial of a wrist watch. ¿Alguien se atreve a leerme el siguiente párrafo? Don Roberto dice. Yes, teacher. Okay. Todo el párrafo, teacher. Sí, solamente el primero, nada más las tres líneas. Va, okay. Dice, we use the phrase o'clock face, but we call it the dial or wristwatch. When the clock, there are the numbers that represent the time, and there are hands. The hand of the clock are the big hand, 4 hours, and the little hand for minutes. There also often a dear hand to shop the second. Okay, ¿qué entendió de lo que leyó? Vamos a ver. Así, sin traducir así, sino una idea general. Dice, en el reloj, ahí están los números que representan el tiempo. Sí. Y ahí dice, hay otros, dice, otro reloj que representan las horas o las agujas, me imagino. Ah, y dice, okay, okay. Y la aguja pequeña para minutos. Sí. Además, también hay offender frecuente, algo otras que representan los segundos. Ok, en forma general, la idea sin tanto. En forma general, nos está explicando cómo funciona el reloj con sus respectivas agujas que representan las horas, minutos y segundos. Ah, ok. Ahí está. Ahí está la idea principal. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tenga referente a lo que acabamos de o acaba de leer? ¿Me dicen? Ahí en ese parrafito hay algo que es importante, fíjense. Pero no sé, él ya se los mencionó. Hello. Sí. Nadie. Bueno. Siguiente dice, in English, we only say o'clock for the full hour. For example, we say it's 6 o'clock. Solo para las horas completas. When we tell the time, we can say it's 5:25. Notice, we do not have to say it's 5:25. Or we can say it's 5:25. We don't mention the word minutes. No mencionamos la palabra minuto. Because we already know that we are talking about time, right? We have to say it's 4:15 and it's 1:45. But we don't use to tell any other time. Solamente cuando usamos el cuarto es que usamos el artículo a. De lo contrario, ya no lo usamos en ninguno. We can say it is 12 o'clock when we mean the middle of the day. But sometimes we need to add noon or midday to show we mean the middle of the day, or midnight to show we mean the middle of the night.
Nosotros podemos decir son las 12 en punto. Significa cuando nosotros nos referimos al mediodía, ¿sí? Pero algunas veces podemos agregar la palabra noon o midday para demostrar si es el mediodía o es la medianoche. Por eso es que agregamos esas palabritas. Remember, when we are speaking about different time of the day, we often use in the morning, in the afternoon, in the evening, but it's at night. Ok, entiéndanme esos dos renglones porque eso conecta con el tema de hoy, por favor. Alguien me va diciendo. Aló. Aló. Sí. Yeah, teacher. Yes. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué significan esas dos últimas líneas? Teacher, yo puedo entender de que si estamos nosotros hablando de la mañana, vamos a decir in the morning, de la tarde, in the afternoon. Y si hablamos de las horas tempranas de la noche, in the evening, pero si ya es noche, pasada la de evening, vamos a decir at night. No sé si es correcto. Sí, lo que se quiere hacer notar ahí es que no vayamos a usar el in en todo. Por ejemplo, va a decir in night. ¿Sí? Okay. A eso se refiere, sí. Ok, démosle entonces. Ok, comencemos, ¿verdad? Veamos. ¿Dónde? Good evening, teacher, me acabo de agregar. Eso. Bueno, creo que quizá ya voy a pasar la lista ahorita. Solo necesito que, bueno, por haber llegado y por haberla esperado. What time is it in the first watch? ¿Qué horas tengo en el primer reloj aquí? What time is it there? Nadie más me le dice, por favor. ¿En el mío? This one. 8:25. Ve el mouse, mi cursor, sí. Ah, no. Aquí. No veo nada de lo suyo, no veo nada. Ah, ahorita. ¿Lo vi? A ver, permítame aquí ese. Hay cuatro relojes. Yes. ¿En el primero? En este. 1:00. Ah, it's okay. 1:00. Ah, okay. Okay. Don Roberto, in the second one. The second one is 10:12. Okay, 10:12. Okay, don Jorge, en el siguiente, en the third one. It's ¿Se acuerda cuando en la imagen que le mostré de aquí para allá aparecía en colores y se contaba esto desde aquí hasta aquí? It's 5:22. ¿Cuántos minutos tengo desde el 8 al 12? How many minutes do I have there from here to here? It's 22. ¿Cuántos minutos tengo? 22:06. Ah, okay. It is 22:06. Okay, 20 a las 6. Okay, siguiente sería
Kachi. Number four, what time is it there? It's 10 to 3. 10 to 3. Fácil, le salió muy fácil. Ok, voy con la lista de asistencia antes de que se me vaya a escapar. Alcides de Alberto. Present, teacher. Ok, okay, welcome. Carlos Roberto. Present, teacher. Ayer no lo vimos, don Carlos. Sí, tuve problemas para conectarme. Okay. César Vladimir. Está lloviendo, dice, donde él vive y tiene problemas de conexión, teacher. Ok, lo está escribiendo ahí. Bueno, lo vamos a... Permítame, vamos a ver dónde. ¿Lo mandó al chat? ¿O a usted se lo mandó? Veamos. No, a mí me comentó, teacher. Ah. Ok. Wow, estoy viendo que hay cortes de energía en muchos lados. Bueno, sigamos. Okay, Edwin Napoleón. Present, teacher. Evelyn Yamilet. Sí. Okay, Evelyn Yesenia. Present, teacher. Fátima Beatriz. Fátima. Hello, Fátima. Don Germán. Present, teacher. Okay, ahí está. Guillermo. Don Guillermo. No, don Héctor ya no apareció. Jennifer de la Cruz. Jennifer. No responde. Okay, Jorge Alberto. Present, teacher. Okay, Kachi. Present. Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present. Noé Abraham. Present. Oliver. Present, teacher. Welcome. Thank you. It's raining here, teacher. Oh, okay. René Alexander. René Alexander. Roberto Carlos. Present, teacher. William Boris. Present, teacher. Okay, here we go. It is raining there, Oligo.
would like to share with you something else. Let me look for it. I don't know if you can see it. Traten de abrir la imagen, por favor. ¿Sí pudieron? ¿O no pudieron? No, teacher. ¿No? No. Yes. ¿Qué les apareció? Vocabulary rhyme. Okay, sí, es un vocabulario referente a la lluvia. El primero que aparece es drizzling, the very light rain. It's raining, it's pouring, it's lashing, it's backing down. Bueno, ahí les dejo para que vean los diferentes tipos de lluvia y puedan tener ese vocabulario. Ahí lo estudian luego. Ahorita vámonos al tema. Okay. Ok, estábamos haciendo un repaso, pero bueno, nos vamos directo al tema porque ya estamos sobre tiempo. We already may talk about this. Ok, we are going to talk about prepositions of time, at, it, and on. We have some example here. We use at for a precise time. In. Vamos a usar in for months, years, centuries, and long periods. And on for days and dates. Es decir, hoy vamos a hablar de preposiciones de tiempo. Solamente de tres. At, in, and on. ¿Cómo las vamos a usar? Vamos a usar at para un tiempo preciso. Usted dice a las 8, at 8. Ok. Pero si nos vamos a referir a meses, años, siglos y periodos largos de tiempo, entonces vamos a usar in. ¿Sí? Y vamos a usar on for days and dates. Para días y para fechas. ¿Me comprenden bien lo que acabo de decir? Yes, teacher. Question, teacher. ¿In para qué dijo que servía? Meses, años, siglos, periodos largos de tiempo. Thank you. Okay. Okay, and I have some example here. For example, I can say at 3 o'clock, at 10:30 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise. Luego, en la siguiente cajita tengo months, years, centuries, and long periods. Ahí voy a usar in. Por ejemplo, yo digo in May. Sí, no puedo decir at May, no puedo decir on May. ¿Sí? Otro ejemplo, in summer. In the summer, in 1990, in the 1990s, in the next century. Luego,
Tengo on days and dates. On Sunday, on Tuesday, on 6 March, on 25 December 2010, on Christmas Day, on Independence Day. Ok, con esta tabla les voy a dar un par de minutos para que la observen muy bien. Y si gusta, hace un screenshot sobre esa tablita, por favor. Dígame, Evelyn. Por ejemplo, según lo que veo, si es una fecha o un mes sin día, es in, porque como dice aquí, in May. Por nosotros veo que hay día más mes. Entonces sería on. Sí, ahí sí. Porque cuando ahí ya sí, tenemos, ojo, cuando, cuando ya tengo esto, por eso dice días y fechas. ¿Me comprendo? Yes. Ok. Y en cambio aquí habla de meses. Aquí no menciona los días, solo dice meses, años, siglos, periodos de, largos de tiempo. Ok. Somebody else want to ask something? ¿Alguien más quiere consultar algo o seguimos? Hello. No, teacher. No, teacher. Okay. It's okay. Okay, look at these examples. Veamos, veamos, veamos. Vamos a pedirle a quién, a Carlos Roberto, que nos lea el primer ejemplo, right here. Carlos Roberto. Ahorita sí, solo me incorporo. Paso. Ah, ok, ok, ok. Don Miguel Ángel. No, Miguel. Sí, Miguel Ábrego. No. I have a meeting at 9 a.m. Ah, ok. Te estamos viendo el uso de at en horas específicas, en momentos específicos. Léanos, Evelyn, el siguiente, por favor, Evelyn Sarai. Sarabia. Sarabia, siempre le digo Sarai, no sé por qué, fíjese, ya voy a revisar mis registros. Ok, sería the shop close at midnight. Sí, ¿qué dice en la oración? La tienda cierra a la medianoche. Ok, perfecto. Siguiente, don Herman. Ok, Jane went home at lunchtime. Sí, dice. Jane regresa a su casa para el tiempo del almuerzo. Fue a su casa. Fue a su casa. Sí, ok, gracias. Don Oliver, la siguiente, en England. In England, it often snows in December. Ok, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Que frecuentemente cae nieve o neva en diciembre, en Inglaterra. Sí. Ok, perfecto. Aquí ya estoy usando in, aquí ya estoy usando in, ¿por qué? Porque estoy hablando de meses. Ok. Siguiente, don Edwin, la pregunta. Don Edwin. ¿No está don Edwin? Don Luis Ernesto. Don Luis. Hello, teacher. Ahorita estoy viendo a mi papá que lo acaba de traer del hospital. Okay. I'm sorry. Ahorita. Okay, I'm sorry.
Ok, voy entonces con don William Roque. Ready. Do you think we will go to Jupiter in day future? Ok, se la leo. Dice, do you think we will go to Jupiter in the future? ¿Sí? ¿Qué significará? What is the meaning in Spanish? Como si va a ir en el futuro a Júpiter. Ah, usted cree, usted piensa que nosotros iremos a Júpiter en el futuro. Ah, mire, estamos hablando, usando in. ¿Por qué? ¿Por qué estoy usando in? Porque es un periodo largo de tiempo. A long time. Oh, okay, excellent. The next example. There should be a lot of progress in the next century. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? There should be a lot of progress in the next century. Creo que dice que va a haber más progreso en el próximo siglo. O debería de haber. Ok. Más progreso. Sí. Correcto. Entonces estoy usando in porque estoy hablando de un periodo largo de tiempo, ¿cierto? Yes, yes. Oh, ok. And the last one. Do you work on Mondays? Why I'm using on? ¿Por qué yo estoy usando on? Porque es a state. Son day. Sí, day. Y también pude haber usado day. Ok. Hágame, se siente y hágame un screenshot, por favor, de eso. Y me piensa dos ejemplos usando at, dos usando in y dos usando on. Veamos. Para ir avanzando en el tema. Porque es más práctico. Ok, me va avisando a la hora que hace el screenshot, por favor. Ready. Ok. Por ahí lo pueden compartir.
have any class on weekend. Finish, teacher. Okay. Wait a little bit. Finish. Okay. Finish the chart. Okay. Finish, teacher. Okay. What's missing?
Okay, before you share your sentences, antes de que ustedes compartan sus oraciones, let me do something else before. Bueno, antes de que compartamos, por ahí les voy a compartir algo. Vean si lo podemos abrir. Eso nos va a dar una idea más clara todavía de lo que estamos hablando. Just let me know if you can open it. ¿Sí? ¿Se pudo o no se pudo? Está cargando. Ok, vamos despacio entonces. Did you open? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. Bueno, entonces, ubíquense bien, por favor, en esa pantalla para que puedan ver realmente cómo funciona. Ok, tranquilos, es un ejercicio solo para ir discriminando en qué momento voy a usar cada uno de ellos.
Okay, tell me, let me know what happened there. Okay, me avisa si ya concluyo. Yes, teacher. Finish. Finish. Finish, teacher. Oh, okay. And could you tell me how many right do you got? ¿Cuántas buenas tuvo? ¿Sí pudo ver? 12 of 12. Ah, okay. 10, teacher. 10. 10 out of 12, okay. All item are good. Okay. Nine, teacher. Okay. Bueno, ahora con la ayuda de todos vamos a ir corrigiendo las oraciones que han creado. Okay, who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Si alguien las tiene digital, puede compartir pantalla para poderlas ver. Can I start, teacher? Yes, Oscar, you can. Okay. I get up at 5 o'clock in the morning. I have my English class at 8 o'clock p.m. My family go to the beach in the summer. I was born in 1981. I don't have any class on weekend. And the last one, I will enjoy the Soccer World Cup on Sunday. Okay, perfect. Thank you. Bueno, por lo visto, no tenemos ningún problema en el uso. Okay. Okay, thank you. Somebody else? ¿Quién más? Hola, hola, hola. Hey, teacher. Okay, do it, sir. I go running at 4 a.m. I get to work at 8 o'clock. Birthday in September. Cycling road was in November. I don't like to work on Saturday. I only go for a work on Sunday. Okay. Si en lo que va algún compañero diciendo algunas oraciones, ustedes encuentran que hay algo que no está bien, también me lo pueden hacer saber para luego hacer como el análisis de la oración. Ok, veamos, don Roberto Carlos. Ok, teacher, number one. I have breakfast at 6 a.m. I go to bed at 11 p.m. My birthday is in January. I will go to the beach at December. Do you play soccer on Friday? Do you work on holidays? Okay. Only teacher. Okay, thank you. Somebody else? ¿Quién más? Don Luis Ernesto. I will go to class at 8 o'clock at night. I get up at midnight. Propósito, ¿cómo se dice en inglés? Purpose. My purpose. Okay. Is to buy a car in December. In the United States, there are tournaments in July. I am going to play on Sunday. I will work on Friday.
Okay. Aunque ahí la traducción la hicimos literal del propósito. Hasta cuando ella me dijo la oración, pudimos haber usado también otra. ¿Alguien me estaba hablando? ¿Quién? Teacher, me. Okay. I think in the sentences, Carlos, Roberto, it says that he goes with her family. I hear it at December. Is that right, Carlos? Hola. Chequeé. No, Roberto. Perdón, Roberto Carlos Alvarenga. Sí, chequeé por favor sus oraciones. Y veamos si lo tiene así como. ¿Y dónde está? Oliver, can you repeat, please? Can you help me, teacher, please? Yes, what he's saying, lo que está diciendo él es que en la terminación de su oración, usted usó at. Yes. En una oración que dice que va con la familia at December. I listen at. Is correct? Okay. My sentence is, I will go to the beach at yes. December. Ah, ok, ahí está. Sí. Ok, la observación es por lo siguiente. Que cuando usamos, nos referimos a meses, tenemos que hacer uso de ¿cuál? ¿Vamos a usar at o vamos a usar in? In. Ah, ok, por eso necesito que estén así como despiertos, porque... ahí podemos de repente pasarla y no. Lo mejor hubiese sido que usemos una pizarra para poder tener una noción más fácil. Pero no sé si ya hemos intentado escribir en la pizarra o es la primera vez. Dime. La segunda o tercera vez. Ah, ok. Bueno, quien va a decir su oración, intente por favor escribirla primero y luego la lee para de una así de identificar más rápido. Para algunos posiblemente les puede generar como problema. Ok, ahí tenemos a Evelyn, está intentando escribir, veamos. I watch TV. Watch. 12 o'clock. Bueno, ahí de una pueden varios escribir y cada quien va a identificar, le puede poner su apellido o su nombre al final de la oración para que avancemos y ahí la revisamos. Teniendo el cuidado de no escribir sobre lo que ya está, por favor. Ok, observemos por favor la oración de Don Dagoberto. Dice, I start work at 8:30 a.m. Is that right or wrong? What do you think about that? It's right, teacher. Ok, ¿qué piensan? ¿Alguien más?
In my case, I could say I start to work at 8:30 a.m. Okay, the next one. Say I watch TV at 12 o'clock. I prepare dinner at 6 o'clock. This is Kathy. I'm going on vacation in January. Alguien dejó iniciar. Okay, I don't lie. I don't like walking. The dog. Okay, pero no veo la preposición ahí, no veo ninguna. I don't like walking the dog. Winter. ¿O es que le hace falta alguna palabra? Okay, because of the time, maybe we are going to switch the way that we are going to check it. Bueno, también es ventajoso que aprendan a escribir en esta pizarra interactiva. But let me, I'm going to stop it. And I guess, yeah, you are going to say it. She plays basketball. And somebody say, I have an appointment. Bueno, more raro no del appointment. She played basketball. On Saturday. Ok, aquí lo bueno en esto es que podemos encontrar misspelling también. At the moment that you are going to spell everywhere, you are going to realize that you miss some letters. Ahí nos podemos dar cuenta si les hace falta también una letra. I have an appointment with the doctor in January, ok. Por allá apareció Kathy, también Alcides, pero ya luego. Bueno, la idea está por ahí. Ok, I'm going to stop this activity. Ok, veamos. Alguien más está. I will go to the beach in December. Luego, ¿qué más? I'm going on vacation in January. Y dice... rest on Sundays. Pero ahí me le faltó el pronombre personal. Ay, alguien estaba haciendo una línea y... dice, start work at 8:30. Dagoberto García, I don't like walking the dog in winter. Let's meet on Saturday. Okay. I will go to the beach in December. Okay, hold on, let me close this. Bueno, ahí hicimos como un ensayo, sí, es necesario que veamos, aprendamos a escribir. Ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle un poco más de emoción. Veamos, ¿quién?
Bueno, ya Evelyn ya escribió, don Oliver también ya nos mencionó algo. Veamos. Katy, su oración o sus oraciones. Y le voy a pedir a William Roque que nos diga qué piensa, si están bien o no están bien. Vamos a ver, veamos. Katy. I prepare dinner at 6 o'clock. I go to work at 7:15. I will finish the English course in a year's 6 months. I'm going on vacation in January. I rest on Sundays. Let me on Saturday. Okay, don William, díganos. ¿Sí le captó o no le captó? No. Don William. No, teacher, no le capté. ¿De veras? Iba lenta. Ok, comparta la suya, veamos, a ver si ella le logra captar dos. The pharmacy closed at 6 p.m. Closed. People wait. Closed. Yeah, closed. No closed. Closed, ok. People wait their bus on Thursday. In the next century, we will be more prosperous. Only check. Pati, díganos. No la primera, que estaba bien at 6 o'clock. Luego las otras sí, no entendí. Ok, debemos de tratar de comprender también lo de los compañeros. Eso nos va a ir ayudando mucho, ¿no? Bueno, pero bueno, a estas alturas, según veo, ya tenemos como una idea clave de cómo identificar el uso de cada una de las preposiciones. Pero okay, hold on a second, please. I would like to share with you another material. Vamos a reforzarla. Lo que ya hemos hablado. But before I need somebody tell me what is the read this three line, please. I don't know if you can see it very well. What is the meaning of the word preposition? Hola. Hola. Repeat, please, teacher. Okay, what I need is that somebody read right here. I don't know if you can see the mouse. No sé si pueden ver el puntero de mi mouse. Preposition. Okay, preposition. Is a word. Is a word. Is a word. Which you use before and now. And now. Phrase. Noun phrase. Noun phrase. Pronoun. Or pronoun. Connecting in
to another wall. Oh, okay, entonces nos sirven para conectar. Ok, nos sirve para conectar una frase, un nombre con otras palabras. That is the meaning. Okay, prepositional sign. We already talked about at a specific time. For example, at 5 o'clock, at 3:30. Also, okay, hold on a second. I need to. Okay. Also, we can use it at a period of time, at noon, at night, at midnight, at weekends. And we can use it also with a festival, at a festival, for example, at Christmas, mid-autumn festival, Easter, you know. Okay, that means that right here I have 3 different uses. Aquí ya tengo 3 diferentes usos. Y así pueden ir aumentando, pero no cambia, que es en forma así general. Voy a usar at para un tiempo específico, pero también para un periodo largo de tiempo o una festividad. Ok. Preposition of time in. We are going to use it in a specific months, in January, in March, in a season also, in a spring, in summer. I can use it in a period of time, in the morning, in the afternoon, in the evening, but not at night. No vamos a decir in night, sino at night. Pero ahí lo demás sí lo puedo usar. Es decir, aquí tengo 3 usos. Para un mes específico, para una estación del año, o para un periodo de tiempo. ¿Estamos claros? Sí. Yes, teacher. Yes. Okay. Preposition of time on a specific day, for example, on Sunday morning, on Christmas Eve. Ojo, estamos hablando de días específicos, on New Year's Day, on New Year's Days. Y también puedo usarlo en una fecha, on 2nd May, on the 20th of June. Observen, por favor. Take a look at that. No question? Bueno, ahí tenemos el primer ejercicio. Es corto. You are going to use, could be in, on, or at. In November. Okay, try to resolve first and then later on we are going to compare. Resolvámoslo y luego vamos a compararlo con los demás compañeros. Okay. Okay. Para irlo poniendo en práctica ya.
Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, don't know, ella nos dio una manito aquí. Sun went to China in November. Is that right? Yes. Okay, and came back in Christmas. On Christmas. Ah, okay. Christmas. Okay. At or on or in? Okay. On Christmas. On Christmas. Pongámonos de acuerdo, por favor. On Christmas. Ah, ok, entonces pongamos ahí la correcta. He arrived in China the 30th of November. On the 13th. On the 13th. On the 13th. Ok, ¿por qué? Porque estoy hablando. Porque hay un día específico. Estoy hablando de fecha, ¿cierto? Okay. Okay. What about afternoon? In the afternoon. Okay, in the afternoon. And he stayed with Uncle Joe. The 23rd of December. Night. On yet. On the 23rd of December at night. At night? Yes, up. What about this one? What about this one? It's on, right? Y teacher, en esta última no sería en lugar de at in the night porque es un largo periodo de tiempo. No. Ok, me recuerdo que les mostré una, al inicio les mostré una diapositiva donde mencionábamos in the morning, in the afternoon, incluso in the evening, pero referente a night, yo dije algo, ¿se recuerdan? Yes or no? Eso en el tiempo. No, yo no recuerdo, sinceramente. Ah, ok. Bueno. Por ahí se los muestro el ratito de otra vez. Ok, hold on a second. Ok, you got it there. We have the answers. ¿Alguien me lee, por favor, el párrafo? Somebody wants to read it? Continue, please. Go ahead, please. Roberto, claro. Hey. Okay. Exercise one. Answer. Sam went to China in November and came back at Christmas. He arrived in China on the 30th of November in the afternoon. He stayed with Uncle Joe on the 23rd of December at night. Okay, 23rd of December. 23rd, thank you. Yeah, the 30th of November. Teacher. Hola. I'm coming back, no voy a ser on Christmas. Y está como at Christmas. Okay, hold on. Okay, talking about it's on. Yeah, it's on. It's on right here. You're wrong, teacher. They come back
on Christmas. But let me tell you this. I'm going back. Hold on a second. Te voy a cambiar. Okay, first of all, I would like to show you this one that is at night right here. And also when we talk about festival, I told you that we are going to use at Christmas because we are talking about festivals. Now keep in mind, and I'm going to show again the exercise. Okay. Mason or not Mason for you? Yes, teacher. ¿Sí o no? Yes. Okay. Algunas veces no vamos a ver las cosas así en forma aislada, sino que siempre hay algo previo. Lo mismo pasó con at. Entonces, we need to be careful about that. Y está bien la observación. Está muy bien, pero de esta parte les suplico si pueden tener alguna ahí en la screenshot en on. Ok. Una pregunta, teacher. Hola. Cuando sea entonces que nos referimos a Nochebuena, ahí sí sería OM, y cuando se refiera nada más a la festividad de Navidad, ahí sí sería entonces AD. Sí, porque es que generalmente si me voy a referir a algo que es una festividad en sí, es en forma general, ¿no? At Christmas. For example, at Mid-Autumn Festival, at Easter, ahí sí. Pero en el contrario sería diferente. Okay, let me show you here. Okay. Okay. Because right here we are talking about a specific day or maybe on a specific date. Aquí ya me estoy refiriendo a fechas específicas o días específicos. Y allá lo tomo como se llama en forma general. En cambio aquí on Christmas Eve. That is totally different, you know. Okay. Yes. Yes. Y fíjense que aparentemente como que si estuviésemos equivocados, pero una palabrita le cambia el significado a todo. Yes, yes. Y eso por favor déjenlo ahí anotadito para que no nos vaya a confundir. Sí, a confundir porque sí. Todo lo que es así simple siempre tiende a confundirse. Ok, hagamos el segundo. Dice, Cindy usually swims with her family, Sundays. They go swimming 8 o'clock the morning. Every year, she has a long holiday, summer. She likes swimming with her brother. The afternoon in the summer holiday, it is fun. Okay, tratemos de resolver eso y luego lo compartimos. Porque es mejor así en momentos prácticos.
Okay, tell me. Did you finish? I finished, teacher. Yes, teacher. Okay. What about the rest of the class? Okay, so Cindy usually swim with her family. On Sundays, okay. On. They go swimming at 8 o'clock. 8 o'clock in the morning. In the morning, okay. Every year she has a long holiday. In summer. In summer. Estoy oyendo dos. Porque festividad. No. Ojo. Son las fiestas de verano. Estamos hablando del summer en forma general. Sí, sería. ¿Sería? In. Sería. In summer. In summer. Sí, por favor. Okay. Sí. She likes swimming with her brother. In the afternoon. Summer holiday, it is fun. The afternoon in the summer holiday. Okay, let us check the answer. Okay, you got it there. Okay, creo que ya les di espacio para poder corregir, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos un par de tips antes de pasar a la siguiente actividad. To refer to a day, use the preposition on before a day. Example, my birthday is on. Okay, hold on a second. Okay, I'm sorry. Okay. My birthday is on 1st January. To refer to a month, para referirse a un mes, use the preposition in before a month. Use la preposición in antes del mes. Ejemplo, Mary's birthday is in December. Ahí tenemos como algunos tips que podemos usar al momento de ir buscando cuál es la correcta, ¿no? Ok, déjenme ver el tiempo que tenemos. Veamos la siguiente, por favor, que sería
referente a nuestro libro. Okay, hold on a second. Please give me some seconds. Okay, I invite you to take a look at your book. Let me tell you the page that we are going to see it. 36. Okay, let me share with you. Ahorita se los comparto. Página 36 de su libro. Exercise number 4. Ejercicio 4. I'm going to show you right now. Ahorita mismo se los comparto. Nuestro material dice así. Okay, let me get bigger. Okay, ahí está. On, in, and at. We already talked about this. Ya hablamos de esto on Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. Can use in May, in 2018, in the summer, in the morning. I can use at 2:30, at noon, at night, at midnight. Okay, based on this, we are going to complete exercise number 5. Vamos a completar el ejercicio 5. Dice, complete the email using preposition of time. Compare answer with the classmate. Okay, it is this one. And say, hello, Fatima. Are you busy Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts a half after 6, I work until 5:45, but I can meet you 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be March Sunday, and I can that day. Bueno, ahí está hablando de Fátima. Solo vamos a hacer uso de las 3. Que ya mencionamos. Okay, take your time if you want to. And then we are going to compare your answers.
Did you finish? Not yet. Yes, sir. Yes. Okay. Finish. What about the rest? Okay, who wants to read it? ¿Quién quiere leerlo? Hello, who wants to read it? I'm ready, teacher. Okay. Could you read it, please, Herman? Okay, teacher. Okay. Come on, Herman. Hello, Farima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product and the company launch? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but I will be on March on Sunday, and I can that day. Let me know. Bye bye. Okay. Let me know. Let me know. Bye bye. Okay. Okay. Thank you. Any question? Any question? No. Bueno, para los que se nos quedaron ahí, vamos a llenar. Vamos a hacerlo así rapidito para. Porque más de alguno se queda pensando y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? What happened? Bueno, por ahí nos quedó. Pues si alguno no lo había todavía realizado. Bien, creo que, bueno, vamos a quitar esto de acá. El siguiente ejercicio sería, wow, vamos a guardar esto. Okay, the next exercise, so you're using the information for an exercise 2, page number 35, write what some of the activities that your classmate had to do.
specifying time and day. Use and to connect your ideas. Usando la información del ejercicio de la página 35. Okay, let me move a little bit. Vamos a movernos a la 35, ejercicio 2. Para que nos comprendamos bien qué es lo que vamos a hacer. 35 de la página 2. Bueno, acá. Este lo vamos a completar el día de mañana. Ask your classmate about the schedule activities specifying time and date. Tomorrow is Saturday. Ah, yeah. Oscar, it is weekend. Next week. It's going to be for. In the review, we are going to work this. And el día lunes que hacemos el review de todos los temas, vamos a hacer esta parte. Es muy cierto, se dan cuenta. Yo ando programada mi mente porque tengo que seguir trabajando el día de mañana. Pero es el... Sorry for you. Yeah, I had to do it, my friend. Lo único que por ratos como que se me une como que si fuera el mismo, ¿no? Y tengo que cambiar de escenario y de nivel incluso. Entonces, pero así nos toca, es parte de nuestro diario vivir, ¿no? Yeah, I know. Okay. Well, I don't know if you have any questions so far from here. We talk only just about three different prepositions of time. Hablamos solo de tres específicas. Posiblemente ya en otro nivel más adelante vamos a ir encontrando más. Ahorita vamos así despacio y con buena letra. Y se pudieron dar cuenta que algunas veces todo lo fácil también tiene alguna parte como media compleja, ¿no? Y nos podemos confundir ahí. Entonces, eso es de tener un poco de cuidado. El día lunes hacemos el review de los temas. Por ahí vamos a incluir unos ejercicios relacionados con las prepositions. Y ahí vamos a completar justamente algún vacío que nos haya quedado. Okay, si no tienen ninguna pregunta, vamos a la asistencia del día de hoy a corroborar. Alcide Dagoberto. Present, teacher. Okay, Carlos Roberto. Present. César. César. Edwin. Present, teacher. Evelyn. ¿Cuál de las dos? Evelyn Yamilet va primero. Present, teacher. Evelyn Yesenia. Present, teacher. Okay. Fátima. Fátima, are you there, Fátima? No la vi hoy. Let me see. Fátima. I don't see it here. No, I'm sorry. Okay. Okay, Herman Reinaldo. Sí. Present. Guillermo Alexis. No apareció. Jennifer de la Cruz. No estuvo. Jorge. Present, teacher. Katy. Present. Luis. Present. Miguel Ángel. Present. Noé Abraham. Present. Don Oliver. Present. Okay, René Alexander. Roberto Carlos. Present, teacher. Y William Boris. Present, teacher. Bueno, en mi lista me aparece en el número 14, don Luis Ernesto Vega. Tiene sus 10 minutos de tutoría al final de la clase. El resto, thank you very much. I hope to see you next Monday. Enjoy your weekend. Thank you.
Good night. Okay, good night, bye, teacher. Bye bye. Take care. Take care, teacher. Good night. Okay, bye. Okay, don Luis Ernesto. Sí, teacher. Okay, tenemos 10 minutos para poder evacuar cualquier duda, pregunta que tenga referente a algún tema. Siento que me cuesta un poquito más en el verbo to be. Ah, okay. ¿Y qué es lo complicado para usted en el to be? Sabemos que tiene tres formas, ¿cierto? Ajá. Tiene am, tiene is y tiene are. ¿Cuándo uso am? ¿Con qué pronombre voy a usar am? Cuando me refiero a mí. Cuando uso I, ¿sí? Ok. Ajá. ¿Cuándo voy a usar are? Cuando me refiero a varias personas. Sí, específicamente los pronombres serían you. Sería, you are. Sí, sería you, sería we, sería you otra vez en forma plural y también sería they. Ahí voy a usar they. Y como el to be significa ser o estar, si yo digo they are, ahí puedo estar diciendo o ellos son o ellos están. Va a depender del contexto, qué es lo que nos signifique. Y luego la parte del is, que la usamos con he, con she o con it. Entonces, no sé en qué parte es que le confunden. Sí, eso es lo que me confundía, lo de cómo, qué usarlas, el am. Ok, el am solamente se usa con el primer pronombre que es I. De ahí no se puede combinar con ninguno. También lo que me cuesta un poco es lo de la tercera persona, casi no. Ok, no. Mira. Sí, vea. Cuando nosotros en inglés usamos un verbo con tercera persona, que tercera es he, she and it, los verbos sufren cambios. Algunos agregan S y solamente aquellos que terminan en O, por ejemplo, S, H, C, H, X o S, agregan ES. Ajá. Es de tener esas reglas presentes en mente para poder saber que cuando yo voy a usar un verbo en tercera persona, tengo que agregar ya sea S o ES. Entonces le sale más fácil que se aprenda cuando agregar ES y después ya va a saber que el resto lleva S nada más. Una táctica para poderme aprender, digamos, todo eso. Sería como la manera más sencilla. Que solo se aprenda qué verbos terminados en qué palabra, en qué letras, perdón, son los que agregan ES, porque el resto, como le estaba explicando, el resto ya sabemos que van a llevar S. Entonces, céntrese más en los que llevan ES. Permítame, quiero ver si le consigo algo aquí. Para que se les sea más fácil.
Ok, ya la tengo, permítanme un segundito. Ahorita se la comparto. Por ahí se la envío. Vea si la puede abrir. Es una imagen. En el chat del Kid. Sí, del Zoom. Creo que no me carga porque estoy en un teléfono. Ah, bueno, luego se la voy a poner en. Pero ahorita se la voy a compartir aquí entonces. Y de ahí tal vez en su teléfono usted puede hacer una captura. Ok. Creo que le sale más fácil. Sí. Bueno, vamos a hacer esto. Le voy a dejar este link ahí, aquí en este chat, pero también se lo voy a compartir después vía WhatsApp. Vea si ese sí se abre en otra página. Sí. ¿Sí pudo? Sí. Ok, ahí con eso aprovecho para de una vez explicarle lo que me preguntó sobre el verbo to be. Ahí donde dice verbos en presente en inglés. Ahí aparecen y luego en la otra parte dice ahora los otros verbos siguen una regla común cuando se usan en presente simple. La mayoría debe agregarle la terminación S. Si el verbo corresponde a los sujetos he, she, and it, pero ¿cuáles son las reglas? Ok, si el verbo termina en doble S, debes agregar la terminación ES. Y hay ejemplos. Si termina en SH, SH, X, O, Y, precedida de una consonante, debes poner la terminación IS y reemplazarla por una I latina. Y aparecen los ejemplos. Y ahí está la imagen que le iba a compartir. De ahí la puede tomar. Esa parte le va a servir mucho porque ahí está muy explicadito. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, perfecto. Eso es lo que más me costaba un poco. Ok, por ahí está en español y a colores para que pueda entenderlo mejor. Ok, teacher. Esa era mi única duda. Ok, excelente. I hope to see you next Monday. Take care, good night, and bye-bye. Good night, teacher. Thank you. Okay, you're welcome.